When do we use whose? An example. First, in Spanish, first in Spanish, los alumnos cuyas notas sean superiores a 9 recibirán 10.000 euros. ¿Cómo serían las oraciones en español? The phrase. The phrase. Phrase, ¿no? Phrase, una frase. The pupil whose qualifications are over 9 will receive 10,000 euros. The pupils. En español se podría decir, los alumnos recibirán 10.000 euros, ¿no? Y los alumnos Y con no podría decir who, calificación, ¿eh? porque no puedo decir who. Porque who sería si fuera el sujeto, pero aquí no es el sujeto, aquí es el complemento de la palabra notas. Las notas de los alumnos son mayores de 9. Entonces, en español, cuando tú quieres poner un relativo donde el sujeto de la principal es complemento del nombre de la subordinada, se usa cuyo. ¿Cómo dirías tú, las notas de los alumnos son mayores de 9 y los alumnos recibirán 10.000 euros? Todo junto. Los alumnos cuya nota, la nota de los cuales, ahí no es sujeto, ahí es complemento del nombre nota, entonces se pone cuyo, cuya. Cuya nota sea mayor de 10.000 euros, es que hay que entender en español, para mí por lo menos. Otro ejemplo. Las personas que ganen más de... No, estoy con el dinero y con las notas, no. Las personas que tengan 3 hijos no tendrán las personas cuyos hijos no tengan libros. Tendrán una ayuda del gobierno. Entonces, ¿cómo serían las oraciones en español? Los hijos de esas personas no tienen libros y esas personas tendrán una ayuda del gobierno. Como veis, de esas personas, que es el sujeto de esta, es complemento del nombre de hijos. Entonces sería people o parents, padres, whose children, cuyos niños, ¿eh? Es que el whose también funciona como determinante de children. Los padres cuyos niños haven't books, no tengan libros, will have o will receive
check money from the government, por ejemplo. Ahora, hasta ahora hemos visto defining relative clauses. ¿Qué diferencia hay entre defining y non-defining? Pues yo siempre pongo un ejemplo. Los alumnos que estudian mucho recibirán beca. No es lo mismo que decir los alumnos que estudian mucho recibirán becas. ¿Qué diferencia hay? Que aquí es defining. Estoy especificando de todos los alumnos un subconjunto. Solo los que estudian mucho recibirán becas. A ver, ¿dónde está esto? Y aquí es non-defining. En español se dice especificativa, especifica qué alumnos recibirán becas, o no especificativa, explicativa. ¿Vale? Porque estoy explicando algo de los alumnos. En general, los alumnos estudian mucho. Eso es una frase de ciencia ficción. Entonces, en inglés, ¿cómo sería? The pupils who study a lot will receive a, ¿cómo se dice beca? Beca. Grant, scholarship. 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 No es lo mismo que decir the pupils study a lot. En inglés es igual. Will receive a scholarship. Ejemplo de frase non-defining. Albert Einstein, who was a famous scientist, won a Nobel Prize. Einstein, por favor, Einstein, no Einstein, Einstein, quien era un famoso científico, ganó un premio Nobel. Otra. Aquí. Albert Einstein. No, esta es explicativa. Con comas son explicativas. Sin comas, esta es non-defining. Porque no se está especificando que Albert Einstein era. Solo hay un Albert Einstein. Te está diciendo algo sobre él. Ya. Ahora un ejemplo de los que a mí me gusta. Star Wars. En las explicativas nunca se usa that. Tenía que poner which is the best movie of all time.
nunca va entre comas. La especificativa nunca va entre comas y la explicativa siempre. Star Wars, que es la mejor película de la historia. Has been watched by 100 million people all over the world. Ahí no se puede usar that, ¿vale? No se puede. Si usas that, mal. En las explicativas no. No. Y luego, estos artículos de relativo se usan en oraciones con los verbos, por ejemplo, de saber. I don't know who has stolen my car. No sé quién ha robado mi coche. I don't know what to do. ¿Qué significa eso? Don't know what to do. No sé qué hacer. That no pega, no va. I don't know, porque esto es como una pregunta. What can I do? I don't know what to do. I don't know that to do, eso no. Eso no. No. Típica frase, no, de compras. I don't know which dress I should wear to the, como se dice, boda, wedding. No sé qué vestido ponerme para la boda. La pregunta sería, which dress should I wear to the wedding? I don't know. I don't care. I don't care where you are. Come right now. Me importa un carajo dónde estás. ¿El qué? I don't fucking care. El fucking lo puedes meter donde quieras. I fucking don't care. I don't care fucking where you are. Lo puedes decir de muchas maneras. Fucking come right now. I don't mind why. You are cansado, ¿cómo es? I'm so You are tired. You have to study for tomorrow's exam. No me importa por qué estás cansado. Tienes que estudiar para el examen de mañana. Esta es una frase mía que la uso todos los días. ¿Vale? Estoy cansado, es que he dormido mal. Bueno, esa excusa está muy bien, pero nunca la usarías un día de feria. ¿A qué no? Pues a estudiar. How? Eso es lo que dicen los indios, ¿no? Do you know how to change a tire? ¿Sabes cambiar una rueda? Una vez se me rompió una y tuvo que venir un ex alumno a cambiármela. Porque yo no sabía. ¿Hay algo más? No, no hay nada más.